Dress this set beautifully so that the shots look great. Unfortunately, it means that we're starting this next panel a little bit late. My apologies. The guys who are going to be discussing this next topic will have an extra 5 minutes. Executive decision taken. That's how we do things here. Okay, so this next panel, it's now a famous phrase, content is king. Made back in 1996, by the way, the title of an essay written by some guy called Bill Gates. No idea what happened to him. In any case, that was all of a quarter of a century ago. And the opening line of the essay is this: content is where I expect much of the real money will be made on the internet, just as it was in broadcasting. And he was a bit of a prophet, wasn't he? He liked looking into his crystal ball, and he often got it right. Bill Gates, on this occasion, certainly wasn't wrong. But of course, there's making content, there is monetizing it, and then there is monetizing it digitally. And as with everything in the 21st century, there are constant new angles, new approaches. And in sport, fast-paced, relentless innovation is rife, and innovation is what is pushing the sport forward. Let's find out in which direction we are headed and what new forms the innovation of digitally monetizing content will take. As always, because this next panel is in Spanish, I'll do the same in Spanish. El contenido es el rey. Una frase famosa hoy en día porque en 1996 fue el título de un ensayo escrito por un tal Bill Gates. No estoy seguro qué pasó a ese tipo. En todo caso, ese paso hace un cuarto de siglo y la primera frase decía: el contenido es donde espero que se obtenga gran parte del dinero real en Internet, así como fue en broadcasting. Pues Gates no se equivocó. Pero claro, no es solamente crear el contenido, sino también monetizarlo y además monetizarlo digitalmente. Y como pasa todo en el siglo XXI, constantemente surgen nuevos ángulos y nuevos enfoques. En el caso del deporte, esto pasa a un ritmo veloz e implacable. Y la innovación abunda y esa innovación es la que está impulsando el deporte sin parar. Veamos en qué dirección vamos y también qué nuevas formas tomará esta innovación de monetizar contenido digitalmente. Démosles la bienvenida a, please welcome on stage, sports journalist from Movistar Plus, Julio Maldonado, director and head of content at Knot, Luis Miguel Calvo, and general business director at Real Betis Balompié, Ramón Alarcón. Hola, gracias. Hola. Ramón, un placer. Luis. Hola, suena bien, ¿eh? Joder, suena esto, macho. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Yo, nada, no hay mejor sitio que un campo de fútbol, ¿no? Aquí juegan las grandes estrellas del fútbol. Hace poco estaba yo aquí comentando un Atlético de Madrid-Oporto aquí en Champions. Espero venir también al Atlético de Madrid-Liverpool. Vamos a hablar de fútbol, pero vamos a hablar de fútbol desde otro punto de vista también muy importante, que seguro que todos compartís conmigo. Yo soy un apasionado de la comunicación. Llevo, muchos no me conoceréis porque no sois de España, pero llevo más de 30 años en Movistar, en televisión, en radio, en prensa, etcétera, etcétera. Pero estamos viendo cómo ahora hay nuevas formas de comunicación, y lo digo con mayúsculas porque es comunicación en todos los sentidos, que es canal de YouTube, es Twitter, es Twitch, todo ese tipo de plataformas. Plataformas en las que se puede hablar de cualquier cosa, pero en mi caso hablo de fútbol. Y entre otras cosas, y yo no me voy a enrollar ahora, porque habéis venido a escucharles a ellos, pero entre otras cosas, ese tipo de plataformas hacen que una marca, como puede ser Mundo Maldini, por ejemplo, se expanda a nivel mundial. Y lógicamente todo eso, pues hay muchas formas de monetizarlo, que es de lo que se trata también, ¿no? Lógicamente, ya que hacemos ese esfuerzo, pues monetizarlo. Y hay muchos trucos, muchas triquiñuelas, muchas formas de monetizar que a lo mejor pueden sorprender o que son muy innovadoras, porque no siempre el número de suscriptores de un canal va directamente proporcional al número al dinero que se gana, la monetización. Y para ello, para todos los trucos que se pueden utilizar, que se pueden hacer, tenemos aquí a dos personas que saben una barbaridad. Una es Ramón Alarcón. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas. Hola. Y el otro es Luis. Os voy a presentar a los dos muy rápido. Luis es buen amigo, voy a coger el papel sobre todo, pero vamos, Luis. Ramón Alarcón es director general de negocio del Real Betis y Luis es el director de contenidos de YouFirst y de Knot. Son dos personas que conocen esta materia en profundidad y les voy a preguntar a los dos. A Ramón lo primero. Ramón, cuéntanos, un equipo como el Real Betis, que ahora está jugando la Europa League, realmente es una marca global a nivel mundial tremenda. Los proyectos del Betis en este mundo digital, Ramón. Bueno, en este mundo digital se habla mucho de estrategia, ¿no? Pero quizás, ya que estamos aquí en este estadio, ¿no?, habría que decir que hay que ir partido a partido, ¿no? Porque realmente es un mundo absolutamente cambiante.
Es un mundo que nosotros hace 2-3 años Instagram apenas tenía peso y ahora es nuestra red social más importante. Hemos abierto TikTok en el mes de julio y ya tenemos más de 100.000 suscriptores y con vídeos de más de 1 millón de usuarios, ¿no? Y ya nos están diciendo que tenemos que tener un canal de Twitch, que tenemos que emitir los partidos de eSport también en streaming, o sea que es realmente un entorno que cambia una velocidad de vértigo, ¿no? Entonces nuestra estrategia, nuestra idea es eso, es por un lado tenemos claro que es muy importante, como decías, para nosotros más la calidad que la cantidad. Nosotros a lo mejor somos el número 6 en número de followers y el 11 en número de interacciones. Sin embargo, somos el cuarto en lo que es el engagement, el ratio de la media de personas que visualizan nuestros contenidos. Entonces yo creo que eso es muy importante, que no hay que llenar, masificar tus redes sociales, sino hay que intentar hacer un contenido que interese, ¿no? Y para mí la clave de todo este entorno es ser muy creativo, ser muy ágiles y ser muy auténticos, ¿no? Porque creo que el público realmente identifica a un público muy selectivo y si intentas no ser auténtico, se da cuenta y sale corriendo, ¿no? Y yo sí había puesto me había preparado un vídeo de presentación donde creo que se hace una muestra de esta agilidad, creatividad y autenticidad. Así que dentro vídeo. Yeah, bro. Always ready. It's come out real nice. Hey, you made it. Always looking out for you. Check this out. Los carros dispuestos en sus posiciones en la parrilla de salida. Se apagan las luces, comienza la carrera. Llegamos a la curva de los Lazios. Va a ganar a la meta en primera posición para anunciar el nuevo fichaje del Real Betis. Ha sido emocionante. Bienvenido, William José. Y lo que quería un poco mostrar que, como digo, la creatividad es lo más importante y el ser actuales son vídeos que no tienen un alto coste. Bueno, el de Joaquín sí sabíamos que íbamos a hacerlo, entonces incorporamos a María Galeana, una sevillana también veterana como él. Hicimos luego un programa de televisión dentro del césped del estadio, donde bueno, esa charla en el sofá con el comandante del área ha tenido millones de views y por tanto la monetizamos. O por ejemplo fue el ejemplo del vídeo de Pesela,
hicimos el GTA, que era Great Transfer Announcement, hicimos una simulación del GTA, pero lo hizo un jugador del Betis, Héctor Rugal, con empleados del club, lo hicimos una tarde, porque además estos fichajes, sabéis que se hacen, se están siempre en el alero si se hacen o no se hacen, ¿no? O por ejemplo el de William José, que en ese era famoso, que Fernando Alonso había contado lo interesante que era para él ir al supermercado, entonces contamos con la colaboración de Lobato, entonces hicimos ese símil, ¿no? De la carrera en el supermercado en busca del gran fichaje del Betis, ¿no? Y además en ese momento metimos un product placement, porque si veis los productos que están incorporando en el carro son productos del Betis, ¿no? Entonces aquí es un poco la idea que tenemos, que si este mundo del contenido, lo bueno que como se pide autenticidad, no hace falta grandes costes de desarrollo, simplemente si eres creativo y eres algo que te sale de forma intuitiva, sueles tener éxito. Se me ocurren muchas preguntas, pero voy a invitar a los que nos están viendo también en cualquier sitio en la aplicación de World Football Summit que nos hagan alguna pregunta y luego la pueden contestar ellos. Luis, vosotros trabajáis con muchos clubes, ¿no? En YouFirst, ¿no? Sí, tenemos la suerte de trabajar no solo con el Betis, sino desde hace año y medio que empezamos con este proyecto, trabajamos con más de 100 canales en todo el mundo, más o menos la mitad de ellos son clubes en 7 países del mundo. Y ayudando, bueno, como hacemos con el Betis, ayudando a que esa autenticidad, esa agilidad y sobre todo la creatividad en el caso del Betis se pueda convertir en ingresos y se pueda trasladar a una rentabilidad para el club, ya no a través de audiencia, a través de mayor llegada, a través de engagement, sino también directamente monetizándolo y consiguiendo mayores ingresos para el club. Bueno, ¿y qué es lo más? Cuéntanos ya un poquito, unos secretos, ¿no? Lo más importante para rentabilizar, para monetizar todo esto, para un club como el Real Betis o para personas, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Bueno, tú eres un ejemplo de cómo conseguirlo. Más que truquillos, como decías tú al principio, yo hablaría de dos cosas claramente, ¿no? Y al final aquí se puede resumir toda la actuación. Por un lado es volumen, y esto de nuevo lo sabes tú muy bien y Ramón lo sabe muy bien también en el Betis. Es esa optimización entre el nivel de calidad que espera el usuario, pero maximizando eso sí la creatividad y la autenticidad en la que le trasladamos los mensajes. Pero es muy importante el volumen, es muy importante ser capaces de optimizar nuestros equipos de producción, que siempre son escasos, que siempre son pocos, para alcanzar un volumen y una frecuencia de publicación suficiente que nos permita rentabilizar cualquier plataforma, ya no solo YouTube, por aquí está algún compañero o algún amigo de Facebook o Instagram, exactamente igual. Volumen imprescindible. En segundo lugar, junto al volumen, yo lo resumo como control. Poder tener el control del canal, en el caso ya más específico de YouTube, en tres variables fundamentalmente. En primer lugar, el control de nuestra propiedad, el control de la piratería. Muchas veces tenemos la sensación que cuando colgamos un contenido ahí lo perdemos el control y no sabemos qué pasa con él. Poder ayudar en ese sentido para nosotros es muy importante, proteger la propiedad, proteger los activos del club en el sentido del contenido. En segundo lugar, el control de la llegada del contenido, y esto sí significa una parte más técnica de posicionamiento de los contenidos, de utilización de estrategias de SEO y tener las máximas garantías de ser visto, que al final es lo que buscamos. Y en tercer lugar, control de los ingresos. Y esto de nuevo para nosotros es fundamental. No podemos estar con una inversión muy grande en producción, colgando un contenido y no saber cuál es el retorno económico. Y esto es lo que queremos cambiar, y esto es lo que estamos ayudando a innovar, ir un paso más allá, para construir paquetes comerciales que podemos comercializar directamente al precio que el club merece, al precio que merece el contenido para sus patrocinadores, para sus anunciantes. Cerrando el control, así que es la palabra clave de esta. Esto que dice Luis me parece un tema muy interesante, Ramón, Luis, que es el control de la monetización, es decir, YouTube, por ejemplo, hablo del caso de YouTube, ¿no? Es un monstruo en el buen sentido, ¿no? Es un canal de televisión, ya te iba a preguntar por el canal del Betis, pero YouTube es un canal de televisión, tú haces televisión en YouTube, tú llegas a Colombia y una persona está en Bogotá en su despacho o en su casa tirado en el sillón viendo en una tele de 90 pulgadas, si la tiene, si no es más pequeña, viendo una emisión mía, por ejemplo, o del Real Betis. Pero también es clave poder enseñar a los posibles patrocinadores de todo eso que cerrar el precio con ellos, ¿no? Y ahí yo creo que YouTube está bastante abierto, ¿no, Luis? Totalmente. Ahora se pueden buscar opciones de inclusión de nuestras marcas vinculadas dentro del patrocinio, desde ese placement que hemos visto excelente dentro del contenido del Betis, hasta paquetes más innovadores, podría decir, en los que podemos coproducir contenido con ellos, donde podemos colaborar dentro de la elaboración del contenido para incluir sus valores, o paquetes publicitarios en los que, por ejemplo, podemos cerrar el canal
durante un tiempo a un solo anunciante, uh-huh. que sería el único anunciante. O sea, por ejemplo, dice, llega la Eurocopa y hay un X patrocinador que dice que todos los vídeos, bueno, digo del mundo Maldini, porque no me gusta hablar de otras... todos son patrocinados por mí. Esto y eso, eso tú lo negocias aparte, lógicamente. Lo hemos hecho y claro, el anunciante ahí está... ¿Y YouTube no pone pegas? No, está encantado también. Y el anunciante también, que está dispuesto a pagar mucho más por tener esa exclusividad. Claro. Mm. Hablando de exclusividad, Ramón, he visto ese vídeo que es magnífico. Lógicamente, un club, cualquier club tiene una ventaja que no tienen otros, que es vosotros tenéis acceso a los jugadores. Incluso, a lo mejor imagino que en los contratos de algunos jugadores ya está estipulado que, por ejemplo, Borja Iglesias pues tiene que hacer alguna promoción de este tipo, ¿no? Eso lógicamente os da una ventaja, ¿no? Sí, pero eso es absolutamente importante porque son nuestros principales activos, pero es muy importante hacerlos cómplices. Trabajar con ellos y también incluso en la medida de tema de monetización hacerlos parte del éxito, ¿no? Porque al final, bueno, un día puedes pedir un favor, pero al final esta implicación, al final lógicamente posar con la camiseta del Betis, con distintas marcas, está en el contrato. Hacer de actor de un GTA, ¿no? Pues chocarte con una puerta, si el jugador no quiere hacerlo, no lo hace, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? El hablar con ellos, el darle, contarle la importancia que tiene esto para el desarrollo de la marca, contarle la importancia de que esto te ve mucho usuario y que al final hace que también como jugador preste más atención a ti, con lo cual crece tu valor de marca personal. Y yo creo que nosotros tenemos todos los años conversación primero con todo el equipo y luego con muchos de ellos uno a uno, y los que también tienen, muchos de ellos tienen agencias, intentamos hacer estrategias compartidas y que al final ellos disfruten y estén contentos, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que nosotros hacemos, todos los jugadores siempre después de los partidos les mandamos fotos de nuestros fotógrafos profesionales para que ellos los pongan en sus redes sociales. Entonces nosotros unas veces damos y otras veces pedimos, ¿no? Pero es clave integrar en tu estrategia digital al jugador porque es tu principal activo. A mí me parece fundamental esto que dice Ramón, sobre todo a nivel mundial. Yo recuerdo hace años, estaba la tele del Milan, la tele del Inter, el Milan Channel, el Inter Channel, el Real Madrid Televisión, es decir, los equipos gigantes tenían su tele. Pero es que ahora mismo... Cualquier equipo, yo qué sé, el San Sebastián de los Reyes, cualquier equipo que te pase, yo qué sé, la Pistoiese de la Serie C de Italia puede tener su canal de televisión. Y eso, Luis, me parece fundamental. Eso es interesantísimo y hay un debate muy interesante en el ámbito del fútbol para la construcción de OTTs propias, para la construcción de plataformas propias de distribución de contenido, que al final es un reflejo, y tú de la tele lo conoces muy bien, entre el debate entre medios propios de la distribución, medios propios de la tele y los medios sociales que no controlamos tanto, por eso la necesidad de sí controlarlos. Al final es un debate que necesita un punto de vista intermedio y es un debate en el que en el fútbol podemos aprender mucho del camino que ya ha recorrido, por ejemplo, los medios y la televisión. Sí. Tu casa en Movistar es un ejemplo excelente de un entorno cerrado, rentable, próspero, pero que utiliza excelentemente redes sociales, lo hace. Canales como YouTube, para mostrar su contenido con gran éxito, ¿no? Vemos ejemplos con Leitmotiv, con La Resistencia, que tienen un éxito brutal y sirven como exposición del contenido que luego tenemos dentro, privado, restringido por suscripción. Ese para mí es un ejemplo perfecto de esa nueva visión de distribución líquida de contenidos donde podemos mezclar entornos privados súper controlados por nosotros con modelos de suscripción y apoyarlo con modelos externos publicitarios pero con control que nos apoyen a retroalimentar las dos vías. Sí, sí, es que el futuro, ahora te pregunto sobre eso, Ramón, pero el futuro es evidente. Yo, cualquiera que tenga un hijo de 20 años o de 18 años ya ve que la tele la ve en las tablets, en los teléfonos. Total. Eso es así, con lo cual cambia completamente el prospecto de la televisión. Por ejemplo, Ramón, la estrategia de futuro del Real Betis, en tu caso, ¿hacia dónde va? Porque esto es infinito. O sea. Sí, bueno, aquí efectivamente un poco la reflexión sobre la televisión de los clubes, para mí efectivamente es un elaborador de contenido, porque antes, al principio de la charla, decía Bill Gates que el contenido va a ser la principal fuente de ingreso. Y yo muchas veces digo que un club de fútbol es una empresa de contenidos. Mm. Tenemos un contenido premium, que son los partidos de fútbol, que se lo vendemos a los broadcasters, pero luego tenemos un contenido diario, que es el que al final activa y genera a todos nuestros fans, ¿no? Entonces, es verdad que el canal de televisión es más para un público interno y, sin embargo, Internet te lo internacionaliza, ¿no? Hay un ejemplo, nosotros hay partidos de la cantera que sí me dejan dar en Betis Televisión, pero que no me lo dejan dar en YouTube porque dicen que entonces pongo al jugador joven, digamos, en el escaparate mundial y bueno, pueden, entre comillas, robar, ¿no? Para que veamos el alcance que tiene YouTube, que entonces facilitas que cualquier persona de cualquier parte del mundo tenga un acceso, digamos, a tus chavales, mientras que las televisiones locales, pues, son, o del club, es más a tu propio mercado, ¿no?
Entonces, bueno, el futuro, sí, evidentemente, es un mundo súper cambiante. Ya tenemos Sina Weibo, Twitter en japonés, Twitter en inglés. Ahora vienen, bueno, aquí hemos visto nuevas redes sociales que nos plantean. Entonces, la idea es intentar ser muy ágiles, intentar asociarte con grandes profesionales. En este caso, no porque esté comparta mesa con Not, pero hay especialistas y uno no puede saber de todo. Con lo cual, aliarte con especialistas que te ayuden, pues estos caminos de la monetización. Este camino es siempre la discusión entre monetización o engagement. ¿Qué necesito, no? Bueno, pues el engagement llevará a la monetización. Entonces, al final, siendo creativos, creando contenido de calidad y teniendo claro que el contenido es muy importante y estando un poco atento a todos los cambios de las tendencias, es lo que hay que hacer, está día a día actualizándose. Luis, no es que no te vaya a hacer caso, es que voy a mirar si tenemos alguna pregunta aquí. Mientras te pregunto a ti... Esto avanza tanto, ¿cuál es la próxima oportunidad? O sea, ¿cómo ves tú esto? Porque esto es un mundo que está todavía por descubrir gran parte, ¿no? Bueno, yo creo que la clave, como decía Ramón, al final el club es un motor de contenidos, es un generador de contenidos que no puede ceñirse a cada jornada, a cada fin de semana. Sus millones de aficionados quieren estar con el Betis durante toda la semana y quieren estar ahí durante todo el día, casi diría. Para mí la gran oportunidad va a ser la conquista de la tele. Va a ser la convergencia de verdad con la tele, donde vamos a poder ver Twitch o Facebook o YouTube en la televisión. O te diría un dato... ¿Cómo? Sí, es esa convergencia de no solo el móvil, sino estar en la televisión, en la gran pantalla de casa, ese espacio de consumo compartido con más calidad. Un dato simplemente muy ilustrador para mí, estamos viendo crecimiento de 2 dígitos en el consumo de YouTube en la televisión. El último dato que tenemos es que en torno al 20% del consumo que se hace de YouTube en España ya es en la televisión. Es decir, entiendo, se están disparando y con la pandemia esto se ha acelerado mucho, el uso de la tele como pantalla de proyección, pero el contenido lo lanzo desde mi móvil o lo lanzo desde la aplicación. Eso es una oportunidad brutal para estar en la tele, para estar en la gran pantalla, para trasladar contenido de más calidad, con más valor para el anunciante, con más valor para la marca, y creo que para mí esa es la gran oportunidad inminente para los próximos meses y para el próximo año. Bueno, nos han preguntado una cosa que yo me he quedado con ganas de preguntártela a ti también, Ramón, y es, me ha sorprendido eso que has dicho de los partidos de los juveniles, que no los podéis, o sea, que no los puedes poner en YouTube, pero por parte del club. Claro. O sea, el club te dice, oye, esto no lo pongas porque nos van a quitar al lateral derecho del juvenil B, tal, no sé qué. Efectivamente, sí, al final, bueno, el tema es la capacidad que se tiene de que si tú cuelgas algo en YouTube, automáticamente está a disposición de todo el mundo, ¿no? Y entonces eso hace, digamos, que, bueno, tu cantera, que es algo donde teóricamente estás intentando mantener en secreto el talento dentro de lo que es posible y que requiere un esfuerzo ir a seguir a hacer un seguimiento de un chaval de 16 años en el Betis, si lo subes a YouTube, ese esfuerzo es automático, ¿no? Entonces, un poco para la idea de la amplitud que da un canal de YouTube que te hace que, bueno, que seas completamente internacional en a golpe de clic, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos queda muy poquito. ¿Sabes tú, ¿no? Que está cerca del sí, millón próximamente? Sí, bueno, sí, yo estoy... Espero que festejemos con todos vosotros el millón de suscriptores el año que viene, yo creo que sí. Y es verdad, cualquier cosa que yo subo a mi canal de YouTube rápidamente recibe una... digamos, una proyección exponencial, porque es a nivel mundial. Es que es cualquier opinión, cualquier cosa es a nivel mundial. Y hay una cosa que me parece clave, es la capacidad para transmitir en directo. O sea, yo creo, y es una cosa que os pregunto a vosotros, la posibilidad de transmitir inmediatamente en directo desde cualquier sitio del mundo con un simple ordenador, con un teléfono, para todos tus suscriptores, o los que no lo son, porque no son solo suscriptores los que lo pueden ver, sino cualquier persona, eso amplifica las posibilidades, Luis. Sí, bueno, estamos viendo una revolución con todo esto, apoyada por Twitch, apoyada por grandes plataformas de directo que lo están haciendo genial y que ofrece, como tú dices, la posibilidad de tener la inmediatez, pero además son plataformas donde estamos viendo que el éxito, de nuevo, es la agilidad y es la autenticidad. Son los más auténticos los que están triunfando en el directo, los que están triunfando en su forma de contar las cosas ahí. Y sin duda, por supuesto, la inmediatez es pasión del momento y la inmediatez es una gran oportunidad para volver de nuevo a colocarnos en esa pantalla. Bueno, Ramón, pues nada, mucha suerte con el Real Betis. ¿Jugáis hoy? Hoy en Vapor. Luego con el Ferenbaros, bueno, hay otro partido, luego con el Ferenbaros en Hungría. Y nada, pues nada, dar un abrazo a Borja Iglesias, que es un crack de mi parte, y a los demás también. Es uno de los grandes activos digitales, que afortunadamente nos ayuda mucho y estamos encantados con él. ¿Nunca os habéis planteado armar un partido para YouTube? Por ejemplo, un Sevilla-Betis
Solo para YouTube, por ejemplo, te tiro la idea, ¿eh? No, hemos planteado otras cosas. Estamos planteando, sobre todo con el tema de los eSports, que tenemos un equipo de eSports, si queremos hacer lo que también los jugadores de fútbol se empiezan a integrar en este mundo, porque además ahí creo que no me dirán nada el ingeniero Pellegrini, ¿no? Porque no se puede lesionar. No, pero, eso sí que es verdad. Así que sí creo que es compatible que participen también del mundo digital con los eSports. Bueno, Luis, pues nada, nos conocemos hace muchos años, así que gracias por estar con nosotros. Gran trabajo con todos los canales que seguís. Y nada, si quieres cerrar con algo, si no, ya despedimos. Muchas gracias. Nada, gracias a todos por estar ahí. Gracias, Ramón. Pues muchas gracias desde el Metropolitano. Chao, chao, chao.